Bienvenido a la Escuela Bíblica SaFeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial SaFeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, Únete a nuestra comunidad esa feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, Familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Llegamos al martes y hoy es día 13 de febrero. Nuestro título de estudio es, Señor, si miraras los pecados. Con esto te quiero dar la inmensa bienvenida a este espacio, pequeño espacio en el que nos encontramos tú y yo para beneficiarnos del amor de Dios a través de sus santas escrituras, del estudio de su palabra, mi querido amigo. Repasemos prontamente nuestro texto de memoria, ese versículo que memorizamos cada semana y que guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Salmo 57, versos 9 y 10. Correcto. El salmo dice así. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Hoy, queridos amigos, vamos a estudiar el Salmo 103. Vamos a ver en esta lectura cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores. Lee conmigo: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién oh Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención contra él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mis queridos amigos, la gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los del pueblo. El Salmo 130, los versos 3 y 8 nos hablan de esto. Los pecados del pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre, dice el verso 3. Las escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio. Déjame leerte Daniel capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que vemos claramente los pecados que se guardan para el día del juicio y de los nombres de los pecadores que serán borrados del libro de la vida. Éxodo capítulo 32, verso 32 dice, Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. El Salmo 69, verso 28 también habla de este registro. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El salmista, queridos amigos, apela así al perdón de Dios, quien eliminará con este perdón el registro de los pecados. Hablando de esto, mira, el Salmo 51, verso 1, que hablamos ayer, también lo dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El verso 9 del mismo Salmo dice, Esconde tu rostro de mi pecado y borra toda mi maldad. Jeremías 31, verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por último, Malaquías capítulo 7, verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes que Dios no es airado por naturaleza? Su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir. Sino curar al hombre. No es destruir, sino salvar a su pueblo del pacto. Mira Oseas capítulo 6, versos 1 y 2, donde habla de esto. Notable es la disposición de Dios a perdonar los pecados y no a castigarlos. Eso es lo que inspira reverencia a Dios, o debería inspirarnos a nosotros como seres humanos. Justamente es lo que habla en el Salmo 130, el verso 4, cuando dice: Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amigos, la adoración auténtica se construye sobre la administración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. Salmo 27, 14 dice, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El capítulo 37 del libro de Salmos, el verso 34, dice, Espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. La palabra hebrea le capot, que significa esperar, podría significar etimológicamente estirarse, y es la raíz de la palabra hebrea para esperanza. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención del Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino en la palabra de Dios, como dice el Salmo 130, el verso 5. La espera fiel en el Señor no es en vano, porque tras la noche oscura, queridos amigos, llega la mañana de la liberación divina. Observa cómo la súplica personal del salmista se convierte en la de toda la comunidad, en los versos 7 y 8. El bienestar personal y el de todo el pueblo son inseparables. Por ende, no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por la comunidad. Como creyentes, formamos parte de una comunidad y lo que impacta en una parte de ella repercute en todos. Por eso es que hoy te invito a que pienses en la pregunta, Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir del verso 3 del Salmo 130? ¿Qué es lo que significa esto para ti personalmente? ¿Dónde estarías, querido amigo, querida amiga, si el Señor mirara tus pecados y no viera a través de su misericordia? El Salmo 130, el verso 3 y 4, debería ser nuestra oración día y noche. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién o Señor podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Queridos amigos, para todos aquellos que nos hemos alguna vez o que quizás ahora estés en un camino desviado del Señor. Él te ofrece palabras de ánimo para ti, de forma personal. Aceptará tus oraciones si te arrepientes y te conviertes. No pierdas más tiempo. Por medio del infinito sacrificio de Cristo y por fe en su nombre, pueden beneficiarse todos sus hijos con el cumplimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Solamente necesitas tener un corazón contrito que pida perdón a Dios y que se abra para que Él reine en tu vida. Oh, cuán agradecidos deberíamos estar porque al asumir Cristo la naturaleza humana, todos nosotros como hombres caídos pudimos recibir una segunda oportunidad en Cristo, que nos ubique en terreno ventajoso y al relacionarnos con Él. Podemos ser colaboradores de Dios. Por medio de la gracia que nos da cada día Cristo, podemos ser elevados y ennoblecidos, fíjate, hasta llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y tal amor, querido amigo, no tiene parangón. Con esto en mente, vamos a inclinar nuestros rostros donde estemos y pidamos en oración perdón a Dios. Y el lavamiento de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente. Oh Papito Dios, gracias por permitirnos acercarnos a Ti un día más en oración. Señor, Tú conoces nuestros pecados, conoces hasta nuestros más íntimos secretos, lo que piensa nuestro corazón y realmente nos avergonzamos, Dios mío, de presentarnos ante Ti de esta manera. Pero Papá Dios, Tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros y te suplicamos que se haga Tu voluntad en cada vida, Dios mío. Que nos permitas arrepentirnos de corazón de todo mal que te hayamos hecho, a ti y a nuestro prójimo. Que nos limpie, Señor, la vida y nos permitas vivir como hombres y mujeres conforme a tu voluntad, Papá Dios. Que bendigas a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, Dios mío, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, sobre todos aquellos que han pasado por momentos de quebrantamiento de salud. Que tú los reubiques, Dios mío, bien, sanos. Que los reafirmes en ti, Dios mío. Te ruego por nuestros hermanos, amigos, familiares, por nuestros hermanos de iglesia, por los proyectos que cada iglesia tiene, Señor, que todo esté puesto en tus manos para que se haga tu voluntad y que nos guíes a un puerto, Dios mío, de luz, que nos des sabiduría e inteligencia para trabajar en tu obra, Dios mío, que nos limpies de toda maldad y de todo pecado. Te suplicamos esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Señor nuestro y Salvador nuestro. Amén y Amén. Hasta mañana, mi querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos encontramos Dios mediante mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en Audio, ofrecido por la editorial Safeliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página zafeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.